Good evening, everyone. Good evening, teacher. How are you today, Monica? I am the class. Okay, let's begin. The ones that are going to participate from the beginning of the class, can you please turn on your cameras? Turn on your cameras, the ones that are going to participate. Well, I see that only 7 students are in the class as participants in this moment. As participants, I mean. Okay, so I'm going to begin. Okay, today, guys, is the last topic, we will say, but tomorrow is the review and the practice for tomorrow. Okay, and today vocabulary practice also, but we are going to continue with the topics that we studied yesterday. Okay, what is the objective of this class? Is giving structures using imperatives. Okay, if you remember, we studied imperatives in about the third class, right? The class number 3, we studied the imperatives. This is like a review of the imperatives. Okay, and here, yes. Wait a minute, please. Okay, I hope I can continue. Okay, what are the imperatives? Imperatives are sentences that you say, in this case, to functions. Number one is a request. Number two is an instruction. In a request, we are asking someone to do something. Okay, like a favor, right?
For example, open the door, pass me the salt, close the window, cook the dinner, invite me to dinner, give me $10. Okay, asking for favors is a request, right? And it's an instruction, we are telling someone what to do. In the case of the workplace, in the place in which you work, this is the kind of request that you have to do as an instruction, right? In your workplace, for example, you can say, connect the machine, print the document, unplug the computer, iron these clothes, because if it's a factory that you make clothes, fix this machine, complete the task, help in the production area, tell the employees that they are going to work extra hours, leave this office, please. Leave this office. Well, this is not, it's like more like a favor, right? Things like those, okay? You give instructions to your employees or to your partners, and you use imperatives. What is the structure of the imperatives? Okay, you have affirmative. You say first, you use the verb, and then the complement. Remember that when we study this topic, some of you, in some occasions, right, brought this subject here. But look, the structure of the imperatives begin with a verb. Okay, for example, you say close, and then the complement, close the door, label the image, unplug the machine. And in the negative form, you say don't, a verb, and complement. Don't read the message. Don't push the green button. Okay, that is the way that you extract, right, the structure of the imperatives, affirmative and negative. Okay, now is the exercise for you. Here, I have 10 pictures. What you are going to do is write the imperatives according to the picture. Okay, do it on your notebooks in this moment. Okay, do it.
Okay, the time is over. I hope that you complete it. Can you please take a, I want to present again and take a capture of the picture, please. Because you are going to enter to the breakout rooms. Take a capture of the picture, please. Okay, what you are going to do is compare the answers or help each other with the vocabulary. Okay, with the phrases or things that you don't know, complete, help each other, please. Ayúdense unos a otros, right? Help each other. Hi, teacher. Hello. You are driving, right? Yes, teacher. Can you help you? You are driving, so it's dangerous that you participate in this moment. But cuando llegue, participe, por favor. Hey, teacher, pero es que hay gran tráfico. No sé, que dicen que hay un incendio, que no sé qué. Okay. Bueno, lo voy a cambiar a Jacob para que él pueda hacer su tarea. Okay. Sí. I don't know what happened, but I couldn't enter immediately. Okay, here is Monica, right? So can you work with Jacob? Complete the task. ¿Alguna duda, algo que les pueda ayudar para que hagan la actividad? La imagen que compartió es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Sí, o sea, escribir los imperatives. Vale, está bien. Okay, work together. Gracias. Thank you.
Okay, ¿quiénes me están participando en este grupo? Verónica ya está en la sala para poderla integrar. Okay, doubts, questions. May I help you? Es que no entendí bien lo que íbamos a hacer. Y de eso, imágenes, lo que van a hacer es oraciones usando imperativos. O sea, imperatives. Ok. Silvia me parece que todavía no se ha incorporado. ¿Va? Ella sí va a incorporar más tarde. Sí, dice que está en el hospital. Sí, vaya, entonces si quiere la voy a cambiar esto. Sí, aquí está, pero necesito que intercambien ideas, entonces la voy a cambiar con otro, oiga. A mí me avisa cuando ella va a participar, oiga, Silvia. O quizás no todavía. Sí, sé que aquí, acá está, dice, y gracias, dice. Ok. Going to assign Wilfredo with Melissa because Melissa is alone in this moment. Edwin with no Yulisa is Edwin with no is Wilfredo with Yulisa is the thing. And Edwin with, I don't know who I can ask. Carlos, hello. Carlos in black. Okay, I want to put you together, Edwin and Carlos. Number one. Can you join, Edwin? Hi, teacher. Hello. Okay, I don't know what is going on with, I don't know if it is Zoom or it is the internet, but it's taking a lot of time. Me está costando entrar y salir de los salones. Vaya, les voy a decir a ustedes dos que no entraron, no oyeron las instrucciones. Carlos. Okay. Hello, teacher. Fíjense de que aquí está Eric, está Rocío, Mario y Melissa, pero todos están como oyentes. Nadie contesta. Entonces, solamente Edwin y usted están aquí. Entonces, les voy a explicar. Les voy a compartir la pantalla porque esto sí no lo mandé en WhatsApp. No lo consideré necesario, pero como ahorita van a hacerlo juntos, les voy a compartir la pantalla y por favor le toman captura. Y en base a eso, lo que ustedes van a hacer son oraciones con imperativos, ¿ok? Imperativos. Basados en el dibujo. Ahorita le voy a compartir aquí la pantalla y ustedes le toman la captura. Y van a hacer las oraciones juntos, ¿ok? Ok. ¿Cuánto tiempo tenemos?
Oh, ya para ayer. Sí, desde que comencé la clase estoy con esto. Vaya, le tómenle la captura. No sé si lo quieren en forma de presentación para tomarle la captura. Vaya, le voy a poner en forma de presentación. Okay. Take the capture. Yes. Ready? Yes. Sí, teacher. Vaya, entonces basados en eso van a ser las oraciones imperativas, según lo que ustedes ven, porque ese es el tópico de hoy. Lo voy a volver a poner. Se recuerdan que esto ya lo vimos, pero es como un review que tiene esto. Entonces aquí está, ¿verdad? Imperatives. ¿Quieren tomar la captura también a eso? ¿Cómo se forman, verdad? Si es request or instruction, affirmative and negative. Okay, I'm going to stop sharing. Okay, do it please. Together. Okay, hello, Oscar, are you here? Yeah, teacher, I'm here. Okay, I'm going to assign you. Estamos trabajando en grupos ahorita en unas oraciones. Voy a integrar a uno, a alguien que ya lo está haciendo, ¿ok? Vaya, está bien, gracias. Yes, on the screen. How is everything? Ya casi dicho. Todos nos faltan. Good, good. Me van a sacar el trabajo adelante. Okay. See you. Oscar no me pudo entrar. Ya lo había asignado. ¿En serio? ¿A la misma donde está lo? El número 3 le puse con... Lo voy a volver a entrar. Vaya, está bien, gracias. Number 3. Acepta, sí. Ajá, pero ya ahí está no asignado. Uh-huh. Vaya, gracias. Hello, how is everything here? Yes, teacher. Creo que Wilfredo tiene problemas con el audio. Pero aquí lo estamos haciendo vía chat los tres. Okay. Technology is technology. You can do it if you want to do it. Sí, solo dos nos faltan, teacher. Okay, thank you. See you. Teacher, solamente yes. Una pregunta. Yes, yes. Con lo de la imagen number 8, tengo yes. Una pregunta, no yes. Sé qué significa.
si no sé qué están haciendo realmente como para poder hacer la oración. Okay, no sé si... In some you can use your creativity. Here there is a person washing the child's hands. Imagine something that you can tell the child. Can be imperative. Okay, teacher. Yeah. Thank you. Okay. Hey, hello, Oscar. Hola, teacher. Fíjese que no me da opción a vincularme a ese grupo. Ok, voy a ver si entonces lo pongo con otro, pero sí, ese grupo ya prácticamente terminó. Ah, pues mejor en la siguiente tarea me incluye, mejor teacher. La verdad no sé qué tipo de oraciones son. Imperatives. Imperatives. Ah. Como eso ya lo expliqué al principio, es que como imperatives es lo que vimos en, como en la clase número 4 o algo así, en la primera semana me parece que vimos. Entonces, este es un review del tema que vimos ayer. Pero ayer no se enfatizó como imperative, se enfatizó solo como parte de lo de las cláusulas. No sé si usted estuvo en la clase de ayer como en esa parte. No, y vimos lo de las cláusulas y llenando los ejercicios usando when y usando if. When, if. Sí, uh-huh. Sí me suena. Lo que pasa es que ingresé, pero fíjese que me quedé sin datos y ya no pude seguir en la sesión. Ah, pues entonces ayer nos enfatizamos en eso, pero hoy nos vamos a enfatizar en los imperatives. Y vamos a seguir con la misma actividad. Ajá. Vamos a seguir con la misma actividad porque ayer no se terminó y quiero que hoy la hagamos mejor. Vaya, okay, está bien, entonces. Ok, entonces sí, espérense ahí, ya. Sí, está bien, no hay problema, gracias. Ok. Okay, everybody. Fíjense que la noche de hoy solo está de prácticas de ustedes. Poco yo expliqué, pero lo expliqué al principio. Lo que le quiero decir es de que cuando vamos a breakout rooms, el objetivo es que ustedes practiquen su inglés, ¿verdad? Ese es el único objetivo. Entonces, todas las prácticas van encaminadas a eso, para que ustedes practiquen su inglés. Aprovechen, ¿verdad? Aquí hay algunos que yo sé de que no se acuerdan que no sé si fue como en la primera o segunda clase que yo les dije que oyentes en realidad no había asignados.
¿verdad? Entonces, sí, espero de que hagan un esfuerzo y participen y que el próximo curso ya lo hagan como se debe, ¿verdad? Porque, como ya les digo, aquí ustedes vienen a participar. Si como oyente ustedes no aprenderían, entonces hay que aprovechar la oportunidad de que están ustedes con un compañero para poder practicar su inglés. Entonces, cuando nos vamos al breakout room, es para eso. O sea, raramente les voy a pedir yo una actividad solo escrita. Raramente. Entonces, ustedes tienen que ayudar uno al otro y para eso es. Okay, entonces, esta noche solamente la tengo con eso, con breakout room. Son tres actividades las que tengo grandes. La primera fue esta. Y tengo dos más. En esa lo más importante fue que lo que ustedes practicaron entre ustedes, ok, ahorita yo lo voy a preguntar así en general, cualquiera me lo puede decir, va, pero lo que yo aprecio, lo que yo valoro y lo que ustedes deberían de aprovechar también es cuando están entre los compañeros, ok, vaya, entonces acuérdense, son tres actividades las que tenemos hoy y vamos con esa vía. Que todos interactúen unos con otros. Todos participen. Ok. Let's share the screen again. Ok. Anyone can participate. Anyone. Okay, you can have, according to the group, okay, for example, Jacob was in one group, Wilfredo was in another group, let me see, Carlos was in another group, Edwin was in another group. Okay, so can I have three different sentences here? Okay, can you please tell me every group, what do you have for each? Okay. In the number one, what do you have in the number one? Be quiet. Be quiet. Be quiet. Only be quiet. Another verb that you can use here. Okay, you can say be silence. Be silence. Be quiet. Okay, and the number two? Don't fish. Yeah, don't fish. Here. Here. The majority of the time I say here. Don't fish here. Okay, another? Only don't fish here? In the beach. Uh-huh. Okay, as a plus, right? And then number three? Don't use the cell phones in general. Mostly imperatives have to be in general, right? And when you say in generals, the nouns, the things are in plural. For example, don't use cell phones. Okay. Excellent, guys. Number four. Don't turn right. You did it. You did it. Congratulations. I thought that they are going to remember the directions. Okay. And number five. Don't smoke. No smoke. Smoke. No smoke or don't smoke? Don't smoke. Don't. Okay, remember the imperatives begin with don't. Okay, don't smoke. And then number six, let me see who did it is. Number six, who did it? I know that complete the form. Yeah,
complete the form when it's one option. And another option that is more English in related to this kind of procedures. It's okay, okay. I'm not saying that it's not good, but the one that is in the manual, remember yesterday? Okay, it's fill out. Fill out the form. Fill out. Complete is okay. Sometimes I say complete because I want you to understand. But more, remember that when you use a phrasal verbs is because you need to use phrases or words or verbs that can be more English, like in the United States, right? Cuando vimos lo de los phrasal verbs, yo les expliqué eso, que usted puede usar otro verbo y está bien, pero si usted va acostumbrándose a usar más phrasal verbs, es como que usted entendería más el inglés nativo y, la persona de inglés nativo lo entendería más a usted. ¿Ok? Porque estamos como en su ambiente, ¿verdad? Algo así, o sea, en otras palabras es como más más inglés sería la palabra, ¿verdad? No sé. Que complete está bien, pero si usted usa fill out, es mejor, ¿ok? Fill out a form. Fill out. In the number 7. Don't pass with floor. Yeah, don't pass. Or another possibility. Carlos, do you complete this, number 7? Yulisa? Number 7? Lo mismo, teacher. Don't pass. Don't pass. The floor is wet. Okay, say caution, wet floor. It is, caution is like a be careful, be careful. The floor is wet, or only be careful, wet floor. Okay, number 8. Finally, what you have in the number 8? Wash the hands. Your hands. Uh-huh. Wash your hands. In the number 9. Caution, school sound. Okay, caution, like this, right? Caution, school sound, good. Good, excellent. You did it well. In number 10? Don't drink water. Okay, don't drink water. Excellent, Monica. You did it well. I listened that you participated a lot in this activity. Okay, congratulations. Let's go to the next. Okay, the next activity is the one that we did yesterday, but we didn't do it exactly, okay? En realidad, no la hicimos. No la hicieron, mejor dicho. No, hoy la vamos a hacer en grupo. Pero fíjense bien, lo voy a explicar en español para que se entienda bien, porque a veces me interesa más que entiendan la instrucción que en realidad el inglés, ¿va? Porque no es inglés lo que estoy enseñando en el momento, sino que la instrucción. Vamos otra vez a grupos. Aquí depende, acuérdense de que quienes están participando, así yo los coloco. Entonces, de ideal sea de 3. Entonces ustedes me van a retomar lo de ayer, que se acuerdan que hicimos lo del procedures asking for permission. Entonces lo hicimos, pero no lo presentamos, ni lo comparamos con los compañeros. Solo lo hicieron ustedes.
Entonces hoy lo vamos a volver a hacer. Si ya tienen los que lo hicieron ayer y ya lo tienen, pues compártanlo y complétenlo. Lo que se va a hacer es solo es el procedure exacto como lo hacen en sus empresas. Compárenlo entre los tres y me van a hacer el formato. No el pedacito que está en el manual, no, el formato más lleno, ¿verdad? Como ustedes crean que debe de ser. Es como que ustedes están diseñando el formato para que hagan el permiso a sus empleados, digamos. O digamos ustedes son los jefes y van a hacer un formato para que sus employees lo llenen en esa perspectiva, ¿ok? Como que ustedes son los diseñadores del formato y lo llenan. Lo hacen y lo llenan. ¿Ok? Ese es el trabajo que van a hacer. ¿Ok? ¿Es clear, ya, guys? Me van a explicar el procedimiento que siguen, ¿verdad? Similar al que está de ejemplo, pero que se vea la iniciativa de ustedes ahí. Y luego me van a hacer el formato y lo van a llenar. ¿Clear o no clear? Váyale. Les voy a compartir el de PowerPoint en este momento y ahí si quieren más abajito lo siguen ustedes. Ok, para que les quede plasmado ahí el formato que me van a hacer. Ok, lo voy a compartir en este momento. Cuando ya hayan entrado se lo voy a compartir en WhatsApp para que ustedes ahí lo hagan. Ok. Sí.
Hello, guys. How is everything here? No, teacher. Hasta donde yo entiendo, solamente está participando Carlos y Jacob, right? No sé si alguien más ya se integró de los que dejé aquí. Yo estaba en otro grupo y me cambió. Sí, pero por eso. Porque yo sabía que aquí había solo oyentes. Entonces, pero Jacob no, Jacob está activo ahí. Jacob, hello. Okay, Carlos is asking you. Está tomando medicina. ¿Ya se tomó la medicina? What does it mean? ¿Qué significa eso? Que ya no va a participar. Ahorita sí, no hay problema. Vaya, pero entendió la, comprendió la, la actividad. Es un poquito larga. Es un poquito larga, la voy a repetir. Tiene de que especificar el procedimiento de hacer permiso, pero real en su empresa. Entre los dos van a compartir la idea y me la van a decir. Y van a hacer un formato de cómo hacer permiso en inglés y cómo, pero no se hagan gran cosa, ¿va? Sino que, pero tampoco usen el del libro porque ese está bien chiquitillo. Un poquito más amplio que el del libro. ¿Cómo harían el formato de permiso y llénenlo de, con algún ejemplo de ustedes? ¿Ok? Teacher, pero usted nos iba a compartir el formato para tenerlo de base, ¿o no? No, 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 yo no les iba a compartir el formato. Lo que yo les voy a, lo que yo les compartí es el PowerPoint. Y entonces ahí mismo lo pueden hacer. O sea, la clase de hoy, ahí mismo lo pueden hacer ustedes. De acuerdo. Ok. Para esta zona. Ahorita le vamos a preguntar a la... Hello. A teacher. Hello, teacher. I need your help. Are you here now? ¿Ya, ya llegó? ¿Ya está participando? No, teacher, pero más o menos puedo ayudar. ¿En Wilfredo? Sí, ya, sí, yo sí, teacher. Ahorita ya voy acomodándome acá. Ya me funciona el micrófono también, que es lo bueno, pero estaba viendo... Lo que vamos a hacer si necesita una participación bastante activa y enfocada. Sí, de hecho ya me dediqué a descargar la presentación, pero no pude encontrar el formato. No, no, si es que yo no le voy a dar formato, ustedes lo van a crear. Pero era en base al es que yo escuché. Pero lo tiene que hacer en el PowerPoint, por eso les mandé el PowerPoint para que lo hagan ahí. Basado en el que está en el libro, ¿verdad? En el manual, perdón. Sí, en el manual, pero ese está muy pequeñito, muy escueto. Yo lo quiero un poquito más, expándalo más, con más información. Exacto, sí, eso era lo que ahí lo que quería, ponerle un poco de diseño gráfico, ¿verdad? Exacto. Si usted quiere, mueva a Wilfredo ahorita con otras personas y ya cuando yo llegue me mueve a mí también. Pero ¿será que usted se va a incorporar, Emerson? En unos 10 minutos llego. Espero no vaya a chocar a un tonto por ahí. Bye. ¿Sí? Tenga cuidado. Yo no es le va a pasar algo y por mi culpa, no. Ok, sí. Sí, teacher. Balmore, hello. Hello, teacher. Y no se incorporó al grupo que le tocó, Balmore. Nadie hablaba, teacher, pero vamos a ver. Vaya, lo voy a poner con Wilfredo. ¿Me permite? Ok.
How is everything here? Nobody new? Ok, hasta donde yo tengo entendido, aquí me están participando tres, ¿verdad? Yulisa, Edwin, Mónica. Sí, no sé si alguien más se incorporó a participar. Vaya, ¿está claro lo que van a hacer? Creo que sí, teacher. Vaya, en PowerPoint, en el WhatsApp, mejor dicho, les envié lo de PowerPoint. Allí reflejen, ahí pongan la del formato que me van a hacer. No hagan, o sea, algo sencillo. Teacher, en el WhatsApp solamente me aparece lo de la presentación. No, pues sí, eso. Ahí mismo lo van a hacer. Ahí mismo lo van a hacer en la presentación. Bye. O sea, okay. Van a hacer el formato, pero no vayan a hacer algo complicado, va, solo que sea un poquito más completo que el del manual, porque ese está bien sencillito. Okay. Aquí, así que usen su ingenio, usen su creatividad. See you. Okay, Mario y María Elena. Mario y María Elena. Aquí hay uno, vaya, tal vez este sí nos pueda servir. Vaya, excelente, dice.
Are you Wilfredo Antonio? Yes, I am. Are you sick, Wilfredo? Because I noticed your voice is different. Yes, teacher, a little bit. I am trying to talk, but sometimes it's difficult for me. Yeah, you listen different, your voice. I don't know how I will be tomorrow, but I will try to stay punctually in the class. Okay. See you.